Buenas, soy Yoko91 y nada, hoy estoy con una nueva serie aquí en mi canal. Se trata de Lego, El Señor de los Anillos. Juego que está bastante bien por su ambientación, como luego por las escenas que que tiene así típicas de Lego, ¿no? Así un poco más graciosas y tal, para todos los públicos. Y la verdad que está bastante bien, nos han traído por Reyes. Y no hemos jugado mucho, pero bueno, tiene bastante buena pinta. Entonces, este juego está basado en las tres películas del Señor de los Anillos, tanto la primera de la Comunidad del Anillo, la segunda de las Dos Torres y la tercera del Retorno del Rey, ¿no? Digamos que la de Hobbit, como es una película que salió nueva hace poco, hace nada, pues no está incluida en el juego. Entonces sería el único que faltaría de así de películas de Señor de los Anillos que han ido sacando, ¿no? Pero bueno, ya con estas historias ya tenemos bastante, porque como vais a ver, es un juego que es enorme, porque tienes un campo de pues donde jugar y moverte que es grandísimo. Y la verdad es que pues a pesar de que hemos jugado un poquillo y tal, ¿no? Pero que nos hemos pasado bastante, pues el porcentaje no ha subido mucho, o sea que la historia vemos que va a ser bastante larga. Aunque bueno, como vemos que el nivel de dificultad es muy, muy bajo, ¿no? Está hecho para gente joven y tal. Gente está empezando en el mundo de los videojuegos. Entonces, la dificultad no es muy alta, pero bueno. Ya os digo que en un día no se pasa este juego. A no ser que esté muy viciado. Y nada, bueno, como habéis visto, han estado contando la historia de la creación del anillo. Y aquí diréis, ¿qué coño estás haciendo? Pues es que me tiro ahí en medio, porque ahora veréis cuando me salga. Me pongo aquí a liarme a palazos contra los orcos y tal. A ver cuando me salga ahora. Porque es que es lo que quería enseñaros, que los tíos están morando. Que parece eso, yo que sé, la tomatina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicarlo más o menos un poco el juego. Pues eso. Tú tienes un mapa donde ir moviéndote, más o menos una historia principal, podríamos así decirla. Y luego, pues aparte, en este juego lo han ampliado y tienes misiones secundarias. Luego tienes una cosa que es la herrería, cosas de estas para crear objetos que a lo largo de del modo del juego te pueden ir ayudando, ¿no? Para que lo vayas utilizando tú cuando a ti te dé la gana. Esos gemas que veis son como, digamos, la moneda del juego, que luego pues podemos utilizarlas para desbloquear personajes y jugar con ellos en el modo libre, en la parte que queramos, ¿vale? El modo libre es tú eliges en la parte del mapa que tú quieras, los personajes y tal, y pues te pones a hacer cosas que a lo mejor antes no has podido, porque hay algunas cosas que antes pueden hacer determinados personajes, y claro, pues al principio del juego es normal que no los tengas desbloqueados. Entonces lo que tienes que hacer es luego irte al juego libre, y ahí, una vez ya tengas el personaje desbloqueado, ya podrás hacer esa parte del juego. Entonces, por eso digo que el juego dura bastante. Entonces, lo bueno es que le puedes sacar bastante partido al juego, son bastantes horas de diversión. Y la verdad es que a mí, pues mejor, porque como ya os digo, estos juegos de Lego me gustan bastante. Las escenas que tienen, tanto ríos, un rato, y bueno, está bien. Los controles son un poco básicos, como podéis ver, es con el cuadrado es para pegar, con el triángulo es para cambiar personaje, círculo para interaccionar con los objetos y demás, y luego pues lo típico para moverte, ¿no? No tiene más. Entonces, aunque es un poco básico, pero bueno, después ir haciendo algunos combos pequeños, ¿no? Que si saltas y tal, saltas y le pegas y cosas así, pero bueno, lo que gana de juego no es esto, sino, pues, como os digo, hizo todas las escenas, la historia y tal, y bueno, está bastante bien ambientado, ¿no? Lo que digo, que la gente se lo está comprando, de hecho tenía bastante éxito. Ya me contó mi padre que hasta que encontró el juego, se tuvo que recordar no sé cuántos corte inglés en busca de él. El juego está bastante demandado, y en el que lo compró solamente quedaba este, así que ha tenido éxito, ¿eh? Sobre todo para las escenas estas, que a mí me encantan, ¿no? Aquí viene, pues estamos aquí en la pelea esta del principio, ¿no? La primera película de Comunidad del Anillo, y tal. Y bueno, y pues aquí está el señor Sauron este, que se lía a dar pasazos a todo el mundo, y que es una mala bestia, ¿no?
como vais a ver, aquí es bastante fácil cargarnos, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es esperar a que nos metan machetazos de esos y se le quede el hacha encasquillado en el suelo. Una vez está ahí bloqueada, pues aprovecharás con el Endir, como se llamaba el muñeco, no sé quién era, para pegarle con la espada y pues nada, quitarle esos 3 corazones que tiene. El único problema que tiene esto es que el tío que a veces le pega al suelo y como veis salen llamas, como no. Aquí veis que está con el hacha en el suelo, pero como no tengo el personaje idóneo que era, no me sirve de nada y no consigo quitarle vida. Y encima se me va bloqueando el triángulo, que si cojo al elfo, que si tal, el elfo que cojo serlo, se me va. Y bueno, pues bueno, ya le hemos quitado una vida, le quedan 2. Y mientras tanto, pues encima se te pone un poco más difícil porque te vienen los ojitos estos, ¿no? Decir que la vida que se te va quitando no es que vayas a morir, te salga el game over y se acabe la partida. No, esto es bueno, así. Esto lo único que hace es que vas perdiendo monedas. Toca un poco las narices porque has cogido un montón de monedas, entonces te matan a lo mejor por una estupidez o porque te caigas por una ladera o lo que sea. Y pues tienes que volver a coger las gemas otra vez. Aunque bueno, en este juego no sea por gemas, porque te puedes encontrar gemas debajo de piedras, arbustos, de todo lo que sea. Todo en todo en este juego es rompible. Así que a veces matando hasta civiles te dan corazones y cosas. No nos podemos quejar por falta de gemas. Aquí ya vemos que le he quitado otro corazón más. El tío encima se ríe, no sé si está riendo seguro. No tiene mucho sentido, pero bueno, siempre intentando pegarnos palazos para matarnos. Como veis, pasa de nosotros dos, a mí un poco le interesa ese personaje que llevamos puesto. Y yo voy cogiendo corazoncitos para que no me maten y me quiten las gemas que luego utilizamos para los personajes. Y la verdad es que tengo ya ganas de desbloquear algunos. Es decir, que hemos jugado unos cuantos que están bastante chulos algunos y tal. Por ejemplo, Gandalf, que puede coger al enemigo y tirarlo por ahí, ¿no? Lanzarlo. No sé, luego Legolas, por ejemplo, se puede subir a sitios que los demás no pueden. Frodo tiene la capa de invisibilidad, por ejemplo. No sé, cada uno tiene sus características, ¿no? Típicas de la película. Y cada personaje es único y tiene pues algo que no tienen los demás, ¿no? Por ejemplo, el que llevo ahora mismo tiene una espada esta de fuego que hace que te puedas cargar bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, a Saurus se le puede atacar él. Luego las rocas que habéis visto antes me he cargado, o sea, los monumentos que digamos, las torres, como queráis llamarlas, también me las he tenido que cargar por él, era el único que podía. Ahí, como veis, no me di cuenta que se ha quedado atrás en el suelo, no llego y desaprovecho la oportunidad de matarlo. La verdad es que me dudó demasiado el muñeco, pero bueno. Me acumula este juego, os recomiendo que juguéis en compañía de alguien. En modo de este de multijugador está bastante bien, pantalla dividida. Está bastante bien conseguido, te ríe bastante. Y con mi mano me paso pica. Lo paso bastante bien. Así que os recomiendo jugar y sobre todo en compañía si puede ser mejor. Como ya os digo, estoy jugando solo y no te lo pasas nada mal tampoco. Ahí lo que estoy haciendo es matar a los orcos para quedarme con los corazones, porque iba un poquito mal de vida. A ver si por fin consigue matarlo. Vemos que ahí le pego otra vez, pero sigue sin morir. No hay manera de matar a Sauron, como tampoco hay manera de limpiar mis gafas. Yo me di ahora intentando limpiar las gafas y no puede ser, macho. Y que tenga más protagonismo mis gafas que yo en mis vídeos, macho. Siempre está hablando de mis gafas, ¿eh? Si te das cuenta, todo el vídeo sale mis gafas. No penses que llevo gafas de normal, ¿eh? Yo usante para la pantalla de ordenador, no para clase o unas cosas. Aquí por fin ya me he cargado a Saúl. Por fin. Bueno, así le mete un mazazo que le estampa contra la pared. Me deja un poco todo. A ver qué hace el chiquitín este. Vamos a quitarle el anillo, se desintegra. Bueno. ¡Hala! 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 Desapareció el muñeco ese.
Ahora tienen que ir al Monte del Destino. Quema el anillo. Bueno, esta historia la conoceréis todos, ¿no? Que es donde se forjó el anillo. Antes se podía ser destruido en el Monte del Destino, que es, como ya he dicho antes, es donde se forjó. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Ahora estamos escalando, trepando hacia allí. Y como veis, el elfo pega unos saltos tremendos. Y este es el número que tienes que poder romper esas torres que nos vamos a encontrar aquí adelante, ¿no? Como veis, paso de romper las cosas y tal, porque si no el vídeo salía tremendamente largo. Y aún así, llega a durar unos 15 minutos más o menos. Entonces, bueno, seguimos saltando. Cuidado con el fuego de esquemas, pecator. Hemos dado unas gemas de paso. Pues nada, aquí veis que ya por fin me matan. Quiero todas mis gemas. Cada una tiene un valor, como veis, los colores son grises, otras son doradas, otras son azules y contra también moradas. Ahí también. Como tienes que ir rompiendo también a veces torres, como esta torre que tengo ahí atrás, que no me he cagado. Bueno, pues esa torre la tiene que haber roto. Y luego tienes un montón de misiones que están bastante bien para hacer. Que si te subes encima de cerdos y tienes que ir entre unos. Es como una meta que te van poniendo ellos, ¿no? Una cuenta de log y tal. Está bastante divertido. Bueno, lo básico es ir pegando para hacer las instrucciones. Aquí, como veis, lo que toca es coger al elfo, tirar la piedra a la roca. Tirar la piedra a la roca. Atención, comentario. Y así podrá pasar nuestro amigo, no sé cómo se llama, ahí lo pone, Isildur, el hijo del antes, el que han matado, seguro. Bien, pues ese salto acrobático. Nada, falta poquito para llegar al monte del destino. Están detrás de esas puertas que vemos ahí. Aquí me lía a coger, ala. Palazo contra los orcos. Estas son las torres que os decía que había con los bebés. Las gafas es imposible limpiarlas. Es más fácil jugar con el juego que limpiar las gafas. ¿Qué ponía ahí? Un cuarto de tiempo. No falta ya nada. Aquí estamos intentando abrir la puerta. Joder, es que no puedo limpiar mi gafa, macho. Por fin abrimos la puerta y ahí está ya el monte del destino. Y bueno, es donde le vamos a arrojar el anillo para destruirlo una vez por todas. Y nos quedan los tres típicos orcos que ponen siempre de ancorear un poquillo. Y aventurero, no sé qué ponía, que no me da tiempo a leer. Arroja anillo a fuego. Venga, hombre. ¿Cómo que no? Isildur. Venga, Isildur en su caballo blanco. Subí el corcel. Con el anillo único. Vaya, hombre. Bueno, están tirando de todo. Ahora. Uy, parece que le han dado. Pero, no lo puedo confirmar porque no se va. Entonces, a lo mejor todavía sigue. Vamos a dejamos ahí. Vamos a ver. Cayó el anillo y se quedó ahí. Hasta que llegó una criatura y todos conocemos por el nombre de Gollum. Gollum. Así que se la quedó el Gollum. Lo vemos. Gollum. ¿Quién me llama? Perdió el anillo. El hobbit ceboso se llevó. But something happened then. Bilbo Boggins. Boggins. It was picked up Boggins. By the most unlikely creature imaginable. Bueno, pues nada, nos despedimos con Boggins.
Y espero que os haya gustado este vídeo de Señor de los Anillos. Ya iré trayendo más episodios. Así que nada, like, favoritos, comentar y adiós.